Me asusta compartir esta técnica porque es muy poderosa, pero también es muy peligrosa. Es una técnica metafísica para crear tu realidad mucho más rápido que cualquier otra que hayas conocido. Es una técnica además que yo sé que te va a resultar familiar, porque mi trabajo acá es recordarte lo que vos ya sabes, lo que tu mente, tu alma, en lo profundo, ya sabe. Por eso, antes de empezar, recordá, si no te has suscrito, acá abajo suscríbete y activa la campanita, es totalmente gratis y te avisa YouTube cuando suba videos nuevos, porque estoy subiendo videos nuevos a diario. Todos los días, a las 3 de la tarde, hora argentina, está mi video, así que suscríbete para no perdértelo. Ahora bien, cuando yo inicié mi camino de crecimiento personal, porque yo no estoy acá por casualidad, yo inicié todo un camino de desarrollo, de crecimiento personal que me trajo hasta donde estoy hoy. Y en todo ese camino que arrancó hace mucho tiempo para atrás, yo fui haciendo determinados pasos, determinadas cosas. Como he contado en otros videos, yo soy contador, tengo una mente muy, muy racional, me gustan los números, me gusta la ciencia, los datos duros, los datos exactos, los datos firmes, me gusta todo eso. Y cuando arranqué este camino, no creía en nada, no creía en la ley de la atracción, no creía en la metafísica, no creía en la espiritualidad, pero seguí. Seguí porque aprendía antes, en el pasado, de gente que no tenía resultados. Aprendía de profesores en la universidad que me decían un montón de cosas, qué hacer, qué no hacer, qué hacer en mi vida, qué no hacer con mi vida, pero que no tenían resultados. Eran simplemente gente que había leído un libro y nada más. Y después transmitía la información sin aplicarla. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar de mentores, mentores que ya tengan resultados. Y cuando empecé con mentores que ya tenían resultados, me di cuenta que todos, en cierta medida, utilizaban la Biblia. Unos más, otros menos. Algunos la ponían allá arriba, en la cúspide, en la cumbre de toda su enseñanza. Otros la ponían abajo, así como simplemente tocaban algunos temas de la Biblia, pero no centraban toda su enseñanza en la Biblia. Pero todos, unos más, otros menos, hablaban de la Biblia. Me di cuenta cuando empecé a estudiar que la Biblia es un bestseller, que en el mundo hay millones y millones de libros de la Biblia vendidos, hay millones y millones, y dentro está la enseñanza de Jesús. Jesús es como la persona más importante del mundo, el hombre más influyente, el único que marcó un antes y un después. Entonces dije, voy a estudiar qué hizo Jesús, a ver qué decía, por qué es tan importante. Y cuando empecé a estudiar a Jesús, me di cuenta que él decía, los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer. Y aún mayores. Él decía, lo que yo hago, le decía a sus discípulos, se lo dijo en la última cena, los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer y aún mayores. ¿Qué significa esto? Que somos creadores de milagros, que podemos hacer los milagros que hacía Jesús, porque él sanaba enfermos, multiplicaba panes, convertía el agua en vino, hacía un montón de milagros. Entonces ahí me di cuenta, pasé de la mentalidad de víctima, de decir, ay no, yo no tengo control sobre las circunstancias, sobre todo lo que va pasando en mi vida, a creador. Y me di cuenta, por supuesto, que somos creadores, que vos sos creador de tu vida. Ponémelo en los comentarios para empezar a interactuar, para no sentirme solo, para saber también que vas por acá, que te involucrás, porque yo es lo mismo que hago con todos los videos que veo. Yo veo un video en YouTube, dejo un comentario. Entonces, poneme en los comentarios, yo soy creador de mi vida. Ponémelo para que se empiece también a grabar en tu mente, para empezar a interiorizarlo. Y esta técnica en particular que aprendí, te va a sorprender porque es muy poderosa, pero también es peligrosa. Poderosa y peligrosa. A mí me ha servido mucho para manifestar todo lo que vengo logrando. Tengo dos canales de YouTube, los dos vienen creciendo muchísimo. Por eso te decía que si no te has suscrito, que te suscribas, porque estoy haciendo videos a diario, todos los días. Pero los dos vienen creciendo muchísimo. Al principio nadie me veía. Nadie veía mi canal, nadie interactuaba con el contenido. Nadie se metía a ver los videos, nada, pero yo seguí, seguí con fe, seguí con esta técnica y empezó a crecer. Tengo más de 100.000 suscriptores entre los dos canales, tengo más de 400.000 seguidores en Instagram, estoy llegando, más de 200.000 en TikTok. Con eso creció mi dinero, también crecieron mis ingresos gracias a mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque empecé a aplicar esta técnica y empezó a mejorar, empezó a despegar. Y sobre todo, lo que me sirvió esta técnica es para manifestar más rápido. Porque en definitiva, al menos yo es lo que quiero y es lo que la gran mayoría de personas que conozco quiere. Y seguramente vos también querés manifestar rápido. Queremos dinero, pero no lo queremos de acá a 30 años. Queremos una casa, pero no queremos estar 30 años pagando
la hipoteca. Queremos un auto, pero no queremos estar 10 años endeudados para pagar el auto. Queremos las cosas rápido, ya. Y no tiene sentido esperar. El tiempo es una ilusión creada por el hombre. Para manifestar, podemos manifestar ya, podemos manifestar rápido. Y para eso, lo más importante que entendí es que creamos por creencias. Viste que se dice en todos los libros de autoayuda, Henry Ford decía, tanto si crees que puedes, como si no, en ambos casos están en lo cierto. Bueno, creamos por creencia, creamos por fe. Y el mismo Jesús decía, ¿cómo se crea? Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo vas a recibir. ¿Qué significa esto? La ley de la atracción. Vibra como si ya lo tuvieras, vibraciones similares, vibran juntas y se atraen. O lo que decían la ley de Asunción, los autores del nuevo pensamiento, Neville Goddard, Emmett Fox, Napoleón Hill, todos esos autores del nuevo pensamiento que le llamaban ley de Asunción y decían, asumí que tu deseo ya está cumplido. Es exactamente lo mismo. Asumí ahora que ya lo tenés y lo vas a tener en el futuro. Creé ahora que lo tenés y lo vas a recibir. Entonces me di cuenta que esto significa que somos producto de las creencias, que somos un producto actual de todo lo que yo creo sobre mí, mi cuerpo, si estoy flaco, si estoy pasado de peso, si tengo el pelo corto, el pelo largo, todo lo que yo veo son las creencias que tengo sobre mí, si yo estoy sano, si estoy saludable, si estoy enfermo, es todo producto de mis creencias. Y que lo que yo tengo ahora, acá, en este momento, lo creé en el pasado, con mis pensamientos, sentimientos y emociones del pasado. Entonces, cambiando mi vibración ahora, que la vibración se compone de pensamientos y emociones, cambiando la vibración ahora, puedo cambiar todo lo que veo después, en el futuro, mañana. Eso, básicamente, es la ley de la atracción. Por eso esta técnica tan poderosa es una técnica de la ley de atracción. Si yo veo mi realidad de hoy, mi realidad de hoy es lo que yo tengo a hoy, lo que pensé en el pasado. Para lo que voy a tener en el futuro es lo que estoy pensando y sintiendo hoy. Lo ha demostrado la ciencia. Yo sé que suena loco, suena espiritual. Déjame en los comentarios si lo vas entendiendo. Poneme sí, yo soy capaz. Poneme sí, yo soy abundante. Ya entendés lo importante que es los decretos, las afirmaciones. La ciencia ahora dice lo mismo. Dice, pensamiento emite carga eléctrica. Se puede medir con un electroencefalograma. Medimos la carga eléctrica que envía el cerebro. Sentimiento emite carga magnética, también del corazón, también se puede medir, también lo mide la ciencia con la variabilidad del ritmo cardíaco, podemos medir el aura, podemos medir cuánto estamos vibrando y emitiendo. Entonces, la suma de los dos, pensamiento y sentimiento, emite una carga electromagnética. Es básicamente lo que la espiritualidad le llama aura, es nuestro aura. La ciencia le dice campo de atracción o campo de resonancia, la espiritualidad le llama aura, pero es lo mismo, es lo que emitimos para traer lo similar. Por eso también Buda decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado, de todo. No decía, somos el resultado si pensamos bueno, vamos a ver resultados buenos. Somos el resultado de todo lo que pensamos. Pensamos que el dinero es bueno, vamos a ver el dinero bueno en nuestra vida. Pensamos que el dinero es malo, no vamos a ver dinero en nuestra vida. No es que obligatoriamente son los pensamientos buenos, son los pensamientos, todos los pensamientos que hemos tenido. El conde Saint Germain decía, donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. También déjame leer los comentarios para que se grabe, porque estoy leyendo todos los comentarios. ¿Vale? Donde va la atención, va la energía y ahí materializamos. Entonces, esta técnica que yo utilicé tanto para avanzar en todo en mi vida, se basa en el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión dice básicamente que las creencias de otras personas nos afectan. ¿Cómo lo descubrieron? Con un experimento científico, de nuevo. Lo que hicieron básicamente fue tomar un profesor al azar, aleatorio, e intercambiarle los exámenes de ingreso de la universidad. Entonces el profesor creía que las personas que mejor le había ido le intercambiaron los resultados y él creía que eran los que peor le fue, es decir, que eran los infradotados, que eran los por debajo de la media. Y a los que peor le había ido, al profesor le dijeron que eran los que mejor le fue en el examen de ingreso. Entonces él creía que los más inteligentes eran los menos inteligentes y que los menos inteligentes, el profesor creía que eran los más inteligentes. Lo que sucedió, increíble. Yo cuando lo vi no lo podía creer. ¿Qué pasó? Que durante el curso escolar, las personas que eran los menos inteligentes, los que menos nota habían sacado en el examen, incrementaron su rendimiento de manera increíble. Y los que eran los más inteligentes, es decir, los que mejor les fue en el examen, bajaron su rendimiento completamente. Esto es por el efecto Pigmalión, porque las creencias del profesor de que estos eran los más inteligentes, a pesar de que no lo eran, hizo que les fuera mejor. Y viceversa, la creencia del profesor de que los más inteligentes en realidad no eran inteligentes hizo que empezaran a disminuir, que empezaran a bajar sus notas. Entonces esta técnica trata de usar el efecto Pigmalión a favor, de usar el efecto Pigmalión para crear el resultado, para manifestar, para utilizar la ley de la atracción. Entonces consiste principalmente en introducir en tus visualizaciones a otras personas. ¿Qué significa esto?
cuando vos estés visualizando, cuando vos cierres los ojos y visualices lo que querés como si ya estuviera cumplido, que es una de las técnicas que he explicado en el canal de la ley de atracción, cuando vos visualices, tenés que involucrar a otras personas que sepas que te quieren, que sepas que te aman, que sepas que quieren lo mejor para vos, tenés que involucrarlas en tus visualizaciones. Es decir, que aparecen en lo que vos estás logrando y te felicitan. Te dicen, bien, Serafín, bien, como más tu nombre, obvio. Bien, lo lograste, excelente. Te están felicitando porque ya lo lograste. Esto lo que hace es influir en la otra persona también. Por eso digo que es poderosa, pero que es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque estás influyendo a otra persona, entonces tenés que asegurarte de que esa persona quiere lo mejor para vos. Porque si no quiere lo mejor para vos, estás influyendo en el libre albedrío de la otra persona y entonces es imposible manifestar. Es imposible crear si estás dañando, si estás afectando la libre elección de otra persona. Por eso hay que justamente asegurarse que quiere lo mejor para no estar influyendo en el libre albedrío, porque cuando uno influye en el libre albedrío, crea un karma. Por eso he hecho otros videos también de no visualizar, cuando visualizas amor, no visualizar una persona en específico, porque sí, si vos visualizas una pareja en específico, tu amiga, tu a quien vos quieras, tu ex pareja que vuelva, si visualizas a alguien en específico, creas un karma. Y si creas un karma, eso tarde o temprano hay que pagarlo, en esta vida, en la siguiente, en algún momento se paga el karma. Entonces, por eso no involucrar a la otra persona, involucrarla si sabes que quiere lo mejor. Entonces aparece en la visualización y te felicita, te dice bien, te da una palmada. Poneme en los comentarios si te comprometes a aplicarla así, tal como decía Jesús. Cerró los ojos, crees que ya lo has recibido, empezás a visualizar. Si es dinero, te visualizás con dinero. Si es mejor salud, te visualizás completamente sano. Si lo que vos quieras, visualizás que ya lo tenés, aparece la persona y te felicita. Esa es la fórmula mágica, la técnica que siempre funciona. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de atracción.